Hola, mi nombre es Norma de la Biblioteca de Appleton. Yo soy la Hispanic Outreach Specialist y estoy aquí hoy para hablarte un poco de la colección que tenemos aquí en español. Empezaremos por estos, que son los libros para bebés. Como puedes ver, tienen cobertura dura y entonces es muy fácil que se los puedas dar y ellos pueden tocarlos y pueden verlos y no se van a dañar. Si seguimos por aquí, tenemos entonces los libros de imágenes, o que dice en inglés se llaman picture books. Y estos son los que tienen una historia, pero no es tan larga y tú los puedes leer para cualquier edad, especialmente para niños de entre 2, 3, 4, 5, pero no hay edad específica para ellos porque hasta los adultos los leemos y nos encantan. Entonces tenemos por aquí los libros que no son ficción. Y esos libros son los que nos dan información verdadera de las cosas. Como estos libros aquí, tenemos información acerca de las diferentes cosas y hay unos que son más largos y otros son más cortos como eso. Estamos tratando de comprar bilingües y que sean cortos y precisos para que los niños se sientan motivados y los lean. Por acá, todo esto es no ficción. Tenemos aquí videos en español. Tenemos varios. Muchos hablan de temas de clase, de cultura, de ciencia, geografía, letras, números o simplemente canciones. También tenemos los magazines con diferentes temas, como estos. También por aquí abajo hemos comprado una colección grandísima de lo que se llama Leer Solo. Y estos son muy buenos para cuando los vas a acostar en la noche o por el día, porque aquí es como magia. Tú aprietas este botón y el libro te lo lee a ti solo. Y te va indicando cuándo tienes que pasar a la página. Estos son todos en español. Por aquí tenemos los libros de audio, lo que significa es que tienen varios CDs. Los puedes colocar en tu computadora, en el carro, cuando vas a un viaje largo y te cuenta la historia. También tenemos las novelas gráficas, como ves por aquí. Hay bastante, hemos comprado para todos los gustos. Tenemos aquí el que le dicen el Dogman, el hombre perro en inglés, que es muy famoso. Y si lo abres por aquí, es como una caricatura. Es mucho colorido y es muy buena para dárselo a los niños que no les gusta leer mucho o que se aburren. Sería un buen comienzo para que ellos empiecen a envolver, a gustarle la lectura. Por aquí tenemos los que les llamamos primeros lectores. Y los primeros lectores son los que se dividen en nivel 1, 2, 3, o primarios, secundarios, y son los que están empezando a leer. Muchos van desde, puede ser desde kinder, primero, segundo grado, dependiendo el nivel. Y tenemos una variedad grandísima. Tenemos de deportes, tenemos como esto de que le encanta a los niños, tenemos como este comiendo alrededor del mundo, tenemos los de Mo William que son súper famosos, tenemos los de Dr. Seuss, tenemos los de así, entonces tenemos diferente variedad para todos los gustos. Tenemos los de Curious George que es súper famoso también. Y entonces tenemos una gran variedad, como pueden ver. Algunos están en español, en inglés, otros solo en español. Y si tiene alguna pregunta, puede llamar al 832-6187 y me deja mensaje o puede venir aquí. Usualmente estoy los martes en la mañana, los jueves ahora por la noche después de las 4 de la tarde. Y algunos fines de semana tenemos algunos programas. Pero si usted tiene alguna duda, puede venir y yo le puedo dar recomendaciones para los libros, qué edad leer a qué niño, ahora que empiezan las clases y quiere seguir motivando a su niño. Y para finalizar, quiero invitarlos a septiembre 14. Como saben, vamos a empezar el mes de la hispanidad y vamos a tener una actividad aquí con los niños donde van a pintar piedras, vamos a leer libros y sería un buen día que ustedes pueden acompañarnos si quieren sacar o renovar su tarjeta de la biblioteca, si quieren que les expliquen el departamento de los adultos,
qué libros, películas, si quieren usar la computadora, cualquier pregunta que tengan, para eso estoy aquí. Entonces, eso es todo y que pasen buen día. Gracias.